los cuatro empleados policiales que recuperaron la libertad en el día de ayer, actualmente no están imputados, únicamente se le tomó declaración de imputado a la agente Viñuela, eso sí fue en horas de la mañana del día de hoy, y la señora fiscal de Derechos Humanos de Saspeña le imputa el delito de homicidio calificado por ser miembro de la fuerza policial y por el empleo del arma de fuego por la muerte del joven Lagos. La declaración fue un acto muy breve, simplemente le leyeron el hecho que le imputan, las pruebas que la fiscal entiende que son incriminantes en contra del imputado, y a su vez Viñuela, por consejo nuestro, se abstuvo de declarar en esta instancia. Así que por el momento tenemos que esperar a partir del día de hoy, 10 días hábiles, para que la señora fiscal tome una decisión respecto de la situación procesal de esta persona. Esto es, que le dicte la prisión preventiva o que le permita transitar el resto del proceso en libertad como el resto de las personas. Esa situación, la verdad que es compleja. A nosotros, desde un primer momento, los empleados policiales nos habían advertido de que esto es algo que podía suceder. Incluso el propio Viñuela es una persona que vive enfrente al barrio Los Silos, se conoce con estas personas. Además, el resto de sus compañeros trabajaban todos en el destacamento policial de ese barrio, motivo por el cual, por razones obvias, se conocen con los pobladores de ese lugar. Así que es una situación complicada desde ese punto. Nosotros transmitimos estas inquietudes a la cúpula policial para que de alguna manera estén al tanto de que hay una situación que está tensa, que esa tensión se traduce de alguna manera en peligro para los empleados policiales y también para sus familias, que bueno, de hecho ya tuvimos que lamentar un suceso en ese sentido. Bueno, en principio no sabemos todavía qué determinación va a tomar la señora fiscal respecto de las cuatro personas que ha liberado el día de ayer. Como les decía al comienzo, hasta ahora no los ha tomado declaración de imputado, con lo cual no están formalmente indicados en la causa como posibles autores de un delito. A diferencia, por supuesto, de la situación de Viñuela, que es lo que también les comentaba anteriormente, fue indagado hoy y ahora tenemos que esperar los 10 días hábiles para que se resuelva su situación procesal. No sabemos a ciencia cierta qué va a ocurrir con los cuatro empleados que han sido liberados. Lo que hubo hasta ahora fue un informe de autopsia, que en principio es la única prueba de rigor científico que hay dentro de la causa. Básicamente lo que indica es que el disparo fue de abajo hacia arriba, que tuvo esa trayectoria, lo cual indica que independientemente de quién efectuó el disparo, digamos, todavía no sabemos si esto lo causó una persona empleada policial o de la otra facción, digamos, porque claro. Lo que sí tenemos corroborado en la causa es que ambas partes habían utilizado armas de fuego. Por lo tanto, no podemos decir a ciencia cierta que lo haya dirigido el policía. Pero en definitiva, digo, la dirección que está corroborada del disparo es que es de abajo hacia arriba. Entonces, independientemente de quién realizó el disparo, lo que queda en evidencia es que este se realizó al piso, es decir, se realizó hacia abajo. Si esto se corrobora que fue dirigido por un personal de la policía del Chaco, hay una situación desincriminante por el hecho de disparar al suelo, digamos, a 45 grados, que es como marca la reglamentación que tienen que hacer. Efectivamente, el proyectil no fue hallado. No estaba dentro del cuerpo de la víctima y por lo menos en el lugar del hecho no lo encontraron.